Buenas noches. En Zapatoca funciona el Hotel Casa de Ejercicios desde hace 53 años. Establecimiento que se caracteriza no solamente por las buenas habitaciones, por la excelente comida, sino porque existe un museo que se divide en dos expresiones. Una de arte conceptual y otra que es la que nos invitó a hacer este programa, que es el Museo del Quijote Moderno. Es una versión extraordinaria, una idea de Rodrigo Espíndola, el administrador del Hotel Casa de Ejercicios, con quien vamos a dialogar a lo largo de este programa y a mostrarles en qué consiste el Museo del Quijote. Muy bien, Rodrigo Espíndola, les decía, es el administrador que tiene actualmente la Casa de Ejercicios o el Hotel Casa de Ejercicios de Zapatoca. Rodrigo, ¿cómo llega usted a Zapatoca? Porque usted es Espíndola, no es un apellido de esta región propiamente, ¿no? Sí, porque yo soy de Piedecuesta y vine aquí por el vínculo que tengo con mi esposa, que es acá de Zapatoca. Sí, señor. ¿Y por qué aquí, al Hotel Casa de Ejercicios? Los caminos se encuentran. Yo nunca busqué la Casa de Ejercicios. Las circunstancias se dieron y en el camino de la vida se me aparece la Casa de Ejercicios. La casa la tenía mi suegra. Mi suegra me la ofrece. Yo renuncio a un trabajo estable que tengo con el Agustín Codazzi y llego a Zapatoca. ¿Y cómo se ha sentido? Realmente bien, muy agradecido con esta tierra, con su gente. He tenido todo el apoyo de muchísimas personas, como don Gerardo Díaz Ardila, por ejemplo, un personaje muy importante de Santander. Él nos ha apoyado mucho en el mantenimiento de esta hermosa casa, que es un patrimonio de Zapatoca, y ojalá esta casa pueda ser declarada Patrimonio Cultural de Colombia. Rodrigo Espíndola, el administrador de la Casa de Ejercicios, pero lo que llama la atención, o lo que nos llamó la atención a Julio Camargo, a Armando Pereira y a mí, por supuesto, para presentar, para hacer este reportaje, es que no se limitó solamente a atender camas y a preparar comida para atender a los eventuales clientes, que entre otras cosas ahora son más, porque Zapatoca sí es un municipio que está acercándose cada día más a Bucaramanga. Les decía que lo que nos ha llamado la atención es la inquietud que ha tenido por elementos de carácter cultural. Primero, pues las obras de arte que permanentemente se están presentando aquí en la Casa de Ejercicios, pero lo que nos llamó poderosamente la atención con Julio Camargo hace unos días fue el Museo del Quijote. Se han hecho algunas publicaciones, algunas informaciones sobre el particular, pero queremos, Rodrigo, que a espacio entremos a hablar de ese Quijote moderno. De ese Quijote que de pronto puede tener algunos pasajes parecidos a los de la obra. ¿Qué lo llevó a usted, Rodrigo, a crear este museo? Bueno, realmente ese tipo de cosas nunca se piensan. Ese tipo de cosas se sienten y se viven. Y fue un sueño que tuve de traer el Quijote a la Edad Moderna, porque llevo en este proyecto más de 20 años. Es un proyecto de vida, el Museo del Cosmos es un proyecto de vida, llevo más de 20 años. Y tengo muchísimas más obras para hacer. Paulatinamente las hemos ido desarrollando. Encuentro en ese desarrollo de las primeras obras de arte conceptual, hace aproximadamente unos 10 años, el Quijote traído a la Edad Moderna, el Quijote sí. En los tiempos actuales tan sí, convulsionados. Señor. Sí, señor. A la entrada del hotel encuentra uno una figura en tamaño natural. Así se llama, tamaño natural. Sí, tamaño real. Tamaño real. Escala 1:1. Sí, del Quijote con Sancho jugando ajedrez. Porque el Quijote jugando, bueno, el ajedrez es una de las deportes más antiguos que hay en el mundo, pero yo no recuerdo, tal vez, aunque yo no puedo ser tan mentiroso, decir que me he leído el Quijote de pe a pa. Sí, he leído muchos pasajes del Quijote y puedo defenderme para hablar del Quijote, pero yo, dentro de lo que he leído de la obra de Cervantes, no lo vi, no hay algún pasaje de él jugando ajedrez. Exactamente. Lo que pasa es que el personaje del Quijote es catalogado como el personaje más conocido a nivel mundial en la literatura, el más representativo de la naturaleza humana.
Entonces hemos puesto al Quijote en diferentes escenas, en diferentes actitudes, en diferentes situaciones de la Edad Moderna que nos compete a todos, que nos identifica a todos. Todos debemos practicar el ajedrez, es el juego ciencia, es el juego de los caballeros. Y lo tenemos ahí enfrentado a Sancho, dando una representación como la dualidad y la rivalidad que hay entre el pragmatismo de Sancho Panza y el idealismo de Sancho. Ese duelo ajedrecístico que hay entre los dos personajes, a ver quién gana, si el pragmatismo o el idealismo. Ese pragmatismo y ese idealismo que todos tenemos y que nos asalta a todos, y que en cualquier momento o gana el idealismo y pierde el pragmatismo, o viceversa. Sí, claro. No hay una batalla definida, es una lucha permanente. Perfectamente claro. El pragmático Sancho y el idealista el Quijote. Muy bien, dentro de las diferentes escenas que hemos encontrado en el Museo del Quijote, aquí en la Casa de Ejercicios, vemos al Quijote dialogando con Bolívar, dialogando con José Antonio Galán, dialogando con Gandhi, dialogando con Hitler. ¿Qué persigue usted cuando manda hacer estas figuras y presenta al Quijote de esa manera? Bueno, tenemos una escena en donde está el Quijote hablando con Bolívar, con Lenin, Galán, Fidel Castro y el Che Guevara. Son los idealistas del cambio social, los idealistas de la revolución. Sí, ¿cuál es la esencia del Quijote? El cambio, la justicia, la lucha por la justicia. Y ellos, de alguna manera, en sus sueños, equivocados o no, tienen algo de Quijotes. Exactamente. ¿Y Gandhi? Gandhi, ¿por qué Gandhi? Gandhi le dice al Quijote que no es con violencia, el apóstol de la no violencia, Mahatma Gandhi, le dice al Quijote... Pero el Quijote en todos sus pasajes es un guerrero. Sí, pero es que el Quijote está representando la naturaleza del hombre, no todos somos violentos, en algún momento buscamos la paz. Sí, señor. En las guerras también se busca la paz. Como la que se está buscando en este momento en Cuba, entre las FARC y el gobierno colombiano. Exacto. Que además ojalá se logre, ¿no? Ojalá. Sí, señor. Sí. ¿Y Hitler? Hitler, semejante monstruo, el Quijote se le enfrenta y no lo deja pasar. Él va en su Mercedes-Benz modelo 36, el 500K, y el Quijote le dice, vía cerrada, aquí no hay paso, señor. ¿Cuál es la lucha del Quijote? La lucha por la justicia, la lucha por la no violencia, la lucha por la equidad. Sí, entonces se enfrenta a Hitler y le dice, no lo dejo pasar, aquí hay vía cerrada para sus propósitos, señor Hitler. Hablando de no lo dejo pasar, hay esta escena de... del Quijote en la plaza, supuestamente en la plaza Tiananmen de Pekín, en donde se le enfrenta a un tanque. Precisamente, es que el Quijote es un personaje tan actual, tan moderno, a pesar de tener más de 400 años de haber salido la obra, lo tenemos en la plaza Tiananmen de Pekín, como esa masacre de estudiantes ejercida por el gobierno fue representada por una sola persona que detuvo una hilera de tanques de guerra sin un arma. Él se enfrentó a los tanques y los detuvo, un estudiante. Un estudiante, sí, señor. Entonces, cada país tiene su Quijote y cada país tiene su Tiananmen. Esa es la maravilla de esa obra tan, tan interesante del Quijote, que lo tenemos en Pekín, lo tenemos en Zapatoca, lo tenemos en Bogotá, en todas partes, ahora con las luchas de los campesinos contra el gobierno por las injusticias de que está ejerciendo en el campo. En el campo, sí. Entonces, hay Quijotes en todas partes. Sí, señor. Y lo sabrá mientras haya humanidad. Y así como hay Quijotes en todas partes también hay Tiananmen. Sí, señor. Hay un pasaje que es de los más citados y recitados de la obra del Quijote, es cuando él se le enfrenta a los molinos de viento. Aquí también se le enfrenta a un molino de viento, que es un ventilador. Exactamente, un ventilador es un molino de viento. Los modernos molinos de viento. La contradicción de la vida. Con las máquinas industriales producimos el calentamiento global. Con esas mismas máquinas, en este caso un ventilador que es eléctrico, queremos bajar la temperatura y el calentamiento global, la contradicción de la vida. De hecho, el Quijote cuando se le enfrenta a los molinos de viento es porque considera que eran unos gigantes. Unos monstruos. Que aquí unos monstruos, ¿cierto? Sí. Entonces, en últimas, ¿hay alguna especie de comparación, de algún símil? ¿Qué monstruo representa ese ventilador como molino de viento en la figura que usted presenta
aquí. Es la metáfora, de la vida, es la fábula de la vida, es la representación. Por ejemplo, hoy en día ya no cabe un carro más en las ciudades, es el modernismo. Sí, señor. ¿Cómo es posible que un carro de una tonelada, ocupando 4 metros cuadrados, sirva para mover una persona de 50 kilos? ¿Dónde está la tecnología? Si con un carro de una tonelada transportamos un solo pasajero, que es el conductor, de 50 o 60 kilos, mover una tonelada para transportar 60 kilos, sí, me parece un absurdo. Sí, señor. Y tenemos el carro como lo máximo. Es el modernismo. Exactamente. Entonces tiene que haber Quijote, saber cómo podemos esto tratar de desmontar un poco. Claro, volvamos a la bicicleta, volvamos a caminar. De hecho, usted monta en bicicleta, ¿no? Exacto. Lo vemos permanentemente en Zapatoca a Rodrigo andando en bicicleta. ¿Cómo es el asunto del Quijote enfrentado o cuestionando a las multinacionales? ¿Cómo es que usted retrotrae eso aquí? Tenemos el Quijote rodeado por unas banderas que tienen los logotipos de las multinacionales, los nuevos ejércitos que enfrenta el Quijote moderno. El asta de cada bandera es igual a la lanza del Quijote. Así estamos todos cercados por las multinacionales a nivel global. Ninguna persona escapa al influjo de las multinacionales. Vemos cómo las multinacionales del petróleo están acabando con el medio ambiente en Casanare. Mire la sequía que tenemos ahorita. Sí, señor. Todo por el ansia del poder y el petróleo. Vamos a explorar y a explotar el polo norte, el polo sur, porque está lleno de petróleo, poniendo en peligro el hábitat de los osos polares, el hábitat de las focas, el hábitat del planeta. Estamos en peligro, la humanidad está en peligro por el influjo y por el poder de las multinacionales. Una multinacional hoy en día tiene más poder que un presidente. Pero por supuesto que sí, claro, no es que las multinacionales quitan y ponen presidentes. Exacto. El Quijote, de hecho, puso también su gobernador en la ínsula barataria. ¿Hay alguna expresión de la ínsula barataria, o sea, en donde el Sancho vaya en la época moderna, o esa sí no la ha concebido, Rodrigo? Bueno, de todas maneras, todo ser humano tiene aspiraciones, y vemos, por ejemplo, una escena en donde el que hace de caballero de andante es Sancho Panza y desplaza al Quijote, lo pone a andar en burro. ¿Sí? Él también tiene su sueño de ser gobernador y de tener poder. El mismo Quijote dice que mandar es muy bonito si sea un rebaño de ovejas. Sí, señor. Yo quiero aprovechar un momentico esta parte de la entrevista porque Rodrigo habló de algo muy importante que vale la pena decirlo, y es una especie de cuarto de espadas que lanzo pues con la humildad que me impone la modestia. El presidente Santos llegó a la presidencia hablando de unas locomotoras dentro de las cuales está la minería y por supuesto el petróleo, etcétera, todo eso que es muy importante para la economía pero que tiene unos efectos gravísimos en el medio ambiente. ¿Por qué no las multinacionales que explotan el petróleo le aportan uno o dos punticos adicionales a los que le tiene que pagar al gobierno, que son muy poquiticos en regalías, etcétera, para que los fondos de pensiones estén mejor soportados y no estemos advirtiendo hacia el futuro una tragedia para las personas mayores que están condenadas por efecto de un gobierno anterior a trabajar en esta vida para pensionarse en la otra? Hago un paréntesis ahí. ¿En ese aspecto hay alguna expresión del Quijote, Rodrigo? No específicamente, pero usted puede tomar una lectura general de cada una de las obras y tiene sinceramente muchísima aplicación a lo que estamos viviendo en cada uno de los órdenes sociales, políticos, económicos, ambientales inclusive, ¿por qué no? Estamos al borde de una catástrofe ambiental, el calentamiento global por la industrialización. Hombre, estamos en una sociedad del consumo y del desperdicio. Tenemos que, usted ve, aprecia, por ejemplo, las lámparas Coleman que tenemos en el comedor. Sí, señor. Yo le calculé más o menos unas 500 millones de lámparas que hizo la humanidad para alumbrarse con gasolina. Esas lámparas yo las convertí a electricidad. Sí, simplemente, señor, fue ponerle el plafón y ponerle los cables. Si esas 500 millones de lámparas las hubiéramos convertido, y que son muy hermosas, a electricidad, no estuviéramos haciendo nuevas lámparas para que cumplan la misma función. Podríamos reconvertirlas. Sí, claro. Esas lámparas que ustedes están viendo ahí en el restaurante son las lámparas a las que se refiere Rodrigo. El Quijote definitivamente es una obra impresionante, es una obra que muy difícilmente la han leído muchas personas. Hemos leído,
porque yo tengo la versión de Martín de Riquer, que es comentada además al comienzo la obra del Quijote, y nos ayuda a tratar de interpretarla. Es una obra densa, pero es una obra supremamente interesante. Y el Quijote, en una versión moderna, en el Museo del Quijote, en la Casa de Ejercicios, Hotel Casa de Ejercicios de Zapatoca, es una obra que vale la pena mirarla y admirarla. Estamos dialogando aquí en el programa de las 8 con Rodrigo Espíndola, el administrador de la Casa de Ejercicios de Zapatoca. Rodrigo Espíndola, el administrador de la Casa de Ejercicios. Es que nos demoraríamos más de un programa porque es que hay una cantidad de escenas que ustedes las van a apreciar, las están apreciando. Por ejemplo, el Quijote con los Beatles. Claro, tenemos ahí al Quijote con el cuarteto de Liverpool. Es que hay Quijotes en todo, hay Quijotes en la música. Ellos fueron unos Quijotes a través de la música, sí, el mensaje que nos dejaron, las letras que nos dejaron para la eternidad el cuarteto de Liverpool, son y seguirán vigentes durante toda la vida, como el Quijote. Sí, señor. Hay Quijotes en el humor, el Quijote con Chaplin. Sí, claro. Quijote con Chaplin. Sí, señor. Ese señor es un Quijote a través del humor. ¿Cuántos mensajes no nos dejó Chaplin? Sí, por supuesto. A través del cine mudo. ¿El Quijote gordo? El Quijote gordo. ¿A quién se le ha ocurrido el Quijote gordo? ¿Por qué? Porque es la contradicción. El Quijote también puede engordar. ¿Por qué no? Así como una persona se pone a dieta y enflaquece, el Quijote puede engordar. Entonces, el Quijote con botero. Sí, señor. Hay otras expresiones, ¿no? Como, por ejemplo, el Quijote hablando acerca del valor de la libertad. Le estaba hablando, desde hace 410 años el Quijote nos está hablando acerca del valor de la libertad. Dice que la libertad no tiene precio, no hay tesoro en el mundo con qué comprar la libertad. Y las sillas están vacías, nadie le presta atención a lo que dice el Quijote. Le está hablando de una silla vacía. Las cárceles están llenas y el auditorio vacío. Imagínense, por ejemplo, los Rodríguez Orejuela, que eran los dueños de Colombia, podría decirse, ahora en una celda de 2x2 para mirar el sol una hora a la semana. Sí. Ellos cambiarían todo lo que tenían por ser libres. Es correcto. No tiene precio la libertad. Sí, señor. Hay otras expresiones también del Quijote que me gustaría que usted, Rodrigo, se las explicara a la teleaudiencia. Por ejemplo, el Quijote en globo, el Quijote explorador. Hombre, hay Quijotes que sacrifican toda una vida en la investigación y la exploración. Sí, señor. Hay Quijotes... En parapente. El Quijote, hombre, es que toda la naturaleza del ser humano, todas las representaciones, todas las vivencias, todas las emociones, todas las aventuras del ser humano. El Quijote es un aventurero, entonces está volando en parapente, es una aventura. El Quijote cercado por botas militares, sí, sí, de izquierda y de derecha, las botas son de izquierda y de derecha. Él pelea contra todas las dictaduras e injusticias, vengan de donde vengan, de izquierda o de derecha. Hay otra expresión del Quijote. Con Dulcinea. ¡Ay! Con Dulcinea del Toboso, por supuesto. ¿Y de dónde se retozan ellos? ¿En qué lugar? En Zapatoca. ¿En qué hotel? En la Casa de Ejercicio. Hicimos una escena porque tenemos un columpio muy hermoso y la gente le gusta mucho columpiarse porque yo creo que uno de los mejores inventos de la humanidad ha sido el columpio. Entonces el Quijote está con Dulcinea en el columpio de la Casa de Ejercicios y Sancho les está tomando una foto. El Quijote es la exploración del alma humana. Lo tenemos enfrentado a un espejo. Él peleando contra él mismo a través de un espejo. Sancho no... se cubre la vista al ver el loco peleando contra él mismo. Porque es que el problema, como dijo Kafka, del Quijote no fue su locura. El problema del Quijote fue haber conocido a Sancho. Ese fue el problema. Ese fue el problema. No hay un símil del retrato de Dorian Gray con el Quijote, no lo hay, ¿no?
No, porque ya ese es como otro concepto, que es el sí. tiempo y la vejez. Sí, la vejez, ¿no? Uno de los o la eterna juventud, diría. La eterna juventud. Uno de los interrogantes máximos del ser humano es, desde Sócrates, conócete a ti mismo. Y uno de los elementos que más lo pone a uno a pensar acerca de uno mismo es el espejo. El que yo te está peleando contra él mismo a través de un espejo. Sí, señor. El otro yo, se llama la obra. Sí, señor. El Quijote, a ver si se nos queda alguno, pues claro, yo hice el recorrido, pero se nos con queda... Con Picasso. ¡Ay, hermano, con Picasso, sí, señor! Y el cuadro, el Guernica. El Guernica, que es la expresión máxima de... El Guernica. De la tragedia, ¿no? Es la pintura, una de las pinturas máximas del arte mundial, el Guernica, en homenaje a este pueblo que fue bombardeado por los alemanes. Sí, señor. En 1936, en la Guerra Civil Española. Cuando Franco fue el que le dijo a Hitler, bombardea a Guernica. A Guernica. Y cuando Franco vio el Guernica, le preguntó a Picasso que quién era el autor del Guernica. Y Picasso le dijo, usted. Le dijo a Franco. Le dijo a Franco, porque él fue el que dio la orden a través de Hitler de bombardear a Guernica. Entonces lo tenemos ahí, el Quijote. Dialogando con Picasso. Dialogando con Picasso. Picasso explicándole la tragedia del Guernica. Aparte de Chaplin, de Picasso, o sea, de personas que se diferentes a Hitler, por ejemplo, ¿hay alguna otra que nos haya quedado? Una de las obras más importantes de la presente exposición de Don Quijote Moderno es la guillotina electrónica, las tarjetas de crédito, la gente gastando lo que no se ha ganado en cosas que no necesita, aparentando lo que no es y que darle bien a quien no le importa. El destino que ha tomado la economía en muchas personas, no solamente en las personas, sino en los países quebrados por las deudas. Por ejemplo, Estados Unidos está quebrado por las deudas. La gente suicidándose en España, que es donde nació la obra del Quijote. La gente suicidándose por los créditos hipotecarios. Quiero hacer además un reconocimiento a Edison Ardila, que es la persona que manufactura estas obras. Yo genero la idea, creo la obra, diseño la obra y mando a hacer las figuras para que la obra quede realmente a mi gusto. Está con Dalí, Salvador Dalí. Salvador Dalí, los claro, está pintando, supuesto. Salvador Dalí. Sí, señor. También lo tenemos enfrentado a un F-16. Uy, es extraordinario, extraordinario. ¿Qué significado tiene? El F-16 son los modernos molinos de viento. ¿Cuánto vale un bombardero F-16 en dólares hoy en día? ¿Cuántas escuelas, cuántas universidades podemos darle a la gente? ¿Cuánta vivienda? Por Dios. En vez de hacer un avión de guerra. Y el Quijote atraviesa con la lanza el avión de guerra y le saca sangre a las latas. Otra Quijotada contra la guerra. Sí, por Dios. Algo debe quedar. Sí, señor. Muy bien, este recorrido, quiero invitarlos a ustedes, amables televidentes, a que lo hagan directamente, personalmente. Vengan a Zapatoca, visiten la Casa de Ejercicio y conozcan el Museo del Cosmos, que esa es otra cosa, porque es la dimensión general del Museo de la Casa de Ejercicios, pero para que hagan este recorrido que hemos hecho nosotros por el Museo del Quijote. Una obra de este Quijote que se llama Rodrigo Espíndola, que ya hace varios años está administrando el Hotel Casa de Ejercicios, y que le dan a Zapatoca un lugar como destino para los turistas que les gusta el descanso, el solaz, y desde donde se puede partir hacia algunas caminatas en senderos muy bonitos que tiene Zapatoca y sus alrededores. Muchísimas gracias.